sigue creciendo. No pretendo que me sigas y te gusten mis canciones. Prefiero llegar a donde están los corazones. Un alma ganada es mejor que mis canciones. Tengo mil razones para decirte: eres todo lo que tengo, solamente a ti te adoro. Eres todo, mi vida la rociaste con oro. No canto basura en mis canciones. No te cambio ni que me ofrezca millones, ni por carro ni mansiones. Prefiero adorarte y seguirte para siempre. No es por un ratico, es de enero hasta diciembre. El dinero no me llena, a mí la fama no me llena. Solo es el amor de Cristo que pasa por estas venas, directo para el alma y no me penena. Seguimos dando batalla a este quebrado sistema. Y no me cohibo al expresar todo lo que escribo, porque quiero presentar el Cristo vivo, el que me salvó de aquel mundo perdido. Solamente a él adoro, solamente a él escribo. Y no pretendas cambiar mi objetivo, porque quiero reflejar la verdad de lo que vivo. Seguimos pa'lante, no importa lo que se venga. Seguimos paso gigante, yo mismo me sorprendo ver lo que está sucediendo. Cuántas barras van subiendo, cuántos temas están haciendo. Yo solo pongo el cuaderno, Cristo es el que va escribiendo. Cristo es la inspiración, yo solo estoy componiendo. Él hace que las rimas aún sigan fluyendo. Y no escribo a lo loco, como dice Redimido. Me corrijo cuando me equivoco. No hago música por lujos y placeres. Quiero salvar al joven que están dañando ustedes. Aquel niño que una vez el dolor lo lastimó y ahora vive con el peso en su corazón. Puedo ser de bendición a través de una canción y traer luz a mi generación. No compito con ninguno, porque mis sueños se cumplen en momentos oportunos. Aquel sueño que una vez de rodillas presenté ante el Señor, me humillé. Entendí que si triunfé, todo ha sido por Él. Seguiré trabajando para representarlo a Él. Y a veces me pregunto, ¿por qué fue que me escogiste habiendo tantos mejores? ¿Por qué fue que tú me viste no importando los errores? Un instrumento tú me hiciste, me dio lápiz, un cuaderno y canciones para escribirte. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Para ti sea mi vida, mis fuerzas y mi esperanza. Para ti sea mi ser, mi carrera y mi confianza. Me escogiste para ser un instrumento de tu nombre. Ya no pesco aquellos peces, pesco al corazón del hombre. Mi nombre fue borrado de aquel libro de la muerte. Ahora está escrito en la vida y fue su gracia y no por suerte. No es un escenario, tampoco es por la fama. Tengo la meta muy clara, quiero verte cara a cara. Quiero que conozca al caballero de la cruz. Mi sueño más grande es servirte a ti, Jesús. Porque los placeres pasan, tu palabra permanece. Tú cumples las promesas aunque pasen muchos meses. En el momento indicado he visto a tu mano obrar. Cuando estaba destrozado, mi corazón humillado. Cuando no tenía fuerza te sentí justo a mi lado. Recibí el llamado y no pude resistirme. Intenté esquivarlo pero no pude esconderme. Antes que naciera ya estaba escrito mi nombre. Tengo claro que yo no le sirvo al hombre. Mi meta más grande es predicar tu nombre. Es un privilegio servirles al rey más grande, al que me dio la vida, al que me dio el talento. Es un privilegio servirte como instrumento. Y no te dejaría ya que he probado tu gracia. El mundo no me llena como tu perdón me sacia. Lo mejor que he probado no te cambio por falacia. Yo diré a imagen y semejanza, ¿cómo es? De un rey. Ecológica VIP al ritmo del rack, pero de un rack diferente que viene del reino de los cielos a través de nuestra cantante que hoy debuta con nosotros. Ella es Jiret. Así iniciamos nuestra revista ecológica Jiret en este segmento llamado Fama y Talento con Changer. Jiret, ¿cómo te sientes de que hoy por fin estás aquí en... Vamos a sentarnos un poco para hablar. Siéntate por aquí, señorita. Ok. ¿Cómo te sientes, Jiret, de estar hoy aquí en la revista ecológica VIP, en el segmento Fama y Talento con Changer, debutando con tu canción? ¿Cómo se llama la canción? Dile a todo ese público hermoso. Se llama Mi Sueño. De verdad me siento muy emocionada y agradeciendo primeramente a Dios de antemano y agradeciendo por esta oportunidad que me están dando el día de hoy. Ok. Quiero comentarle a todo ese público que sigue este segmento Fama y Talento, que se ha convertido ya en una academia de formación artística que capta a los cantantes, los formamos, preparamos y luego lo enviamos a este espacio de televisión. Hoy el resultado de esa captación y de esa preparación se encuentra en Jiret. Jiret, tu experiencia en Fama y Talento. Bueno, ha sido de mucha bendición para mi vida, me han preparado artísticamente, integral. Y bueno, gracias por apoyar mi talento, por todo... por apoyarme en cada momento, en cada etapa. Así es. Eres cantante, compositora,
producción, también hace la producción musical. Quiero que le explique a todos esos jóvenes cómo es ese trabajo de producción y a qué hora escribes todo. Bueno, últimamente estaba escribiendo, el Señor me ha permitido escribir cada canción. Bueno, ahorita estoy grabando tus temas. Estoy grabando mis temas. Bueno, ahorita grabo con un teléfono y una laptop. Mi prima me ayuda a grabar y bueno, este proyecto ha sido de gran bendición. Mira, para nosotros es realmente gratificante, es un honor saber que eres esa productora de tus canciones. Agarras un teléfono, escribes, compones. Todo lo que escuchamos ahorita iniciando el programa fue escrito y producido por ti. Realmente, Jirette, quiero que le digas a todos esos jóvenes tus redes sociales para ver cómo podemos nosotros seguir a Jirette en las redes sociales. Bueno, en Facebook me consigues como Jirette Aldana, en Instagram como Jirette Piso Aldana 10 y en YouTube como Jirette Aldana 10. Ya Jirette está a puntico de sacar su nueva producción musical. Pronto estaremos conociendo más de ella. Y así que espero que todos sigan a Jirette Aldana en Instagram, ¿verdad? En Instagram. Bueno, y también le notificamos a todos esos jóvenes que deseen formar parte de esta Academia de Formación Artística, prepararse, bueno, vayan a nuestras redes sociales en Instagram, @famaytalentoconchangel, ahí nos mandan un mensaje, su número de contacto y nosotros los estaremos llamando para que formen parte de este gran proyecto donde formamos a los chamos y luego artísticamente los presentamos en televisión. Ya venimos con más de nuestra revista ecológica VIP, recordando que todos estamos ahora en este horario bien sabroso de la noche para disfrutar en familia de la revista ecológica VIP.